Rosario, la salida, Calar, el automóvil último modelo que había adquirido por poco termina en tragedia, ya que lo volcó y sufrió grandes daños en su carrocería. Lea también, llamas consumen tráiler de carga en la Mazatlán Culiacán. La volcadura ocurrió en la carretera estatal que conduce a la sindicatura de Cacalotán, a poca distancia de la comunidad de La Urraca. Lea más, investigan homicidio de escolta del secretario de Seguridad. El reporte a Seguridad Pública señalaba de un fuerte accidente pasando la comunidad de La Urraca. Por este motivo, se alertó a los cuerpos de rescate, salió a calar su automóvil del año y termina volcado. Foto, Pedro Quintero. Elementos de Protección Civil y una ambulancia de Cruz Roja salieron a brindar apoyo a los posibles lesionados. Sin embargo, el joven conductor traía puesto el cinturón de seguridad y se activaron las bolsas de aire, por lo que solamente se llevó un buen susto. El joven tenía 3 días de haberlo comprado. Foto, Pedro Quintero. Información obtenida en el lugar del percance indica que la unidad circulaba del lado de Cacalotán rumbo a La Urraca, y entre el crucero de la comunidad de Loma Blanca y la primera curva antes de llegar a La Urraca, el automóvil cayó en un bache. Al parecer, la velocidad excesiva contribuyó a que el conductor perdiera el control de la unidad. Foto, Pedro Quintero. El automóvil Golf Volkswagen blanco, modelo 2018, con apenas 3 días de haber sido adquirido, salió varios metros de la carpeta asfáltica, pegó en un arbusto y quedó entre un cerco de alambre de una parcela de mangos. Entre varias personas pusieron el automóvil nuevamente con las 4 llantas en el suelo. También arribaron elementos de tránsito municipal y una grúa que trasladaría la unidad siniestrada a la pensión municipal. En esta nota, Rosario, volcadura automóvil.